Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero estoy siempre ocupado, pero bueno, hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir con la historia, vamos con los saludos del día, y son para Luis Osuna, Diego Sandoval, Flamesi XD, Edwin Cruz, Ángel Fernández, Juan Alfredo Carrizales Rodríguez, creo, Gabriel Salgado, Franco Peñalosa, Bayrombra 198XD, Javier Sánchez, Eduardo José González, Santiago Elosúa, Hiro Uchiha, y por último, Jonferi Guapi Biafara. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, los de Konoha ya se sentían con la victoria, mientras que en la distancia, una voz dijo. Parece ser, que alguien nos dio la espalda, decía un enmascarado con diversión, pero estaba destrozado su máscara, lo que aún me cuesta creer, es que eres alguien parecido a Naruto, bueno, no lo diría de ese modo, pero ya me entiendes, Rick, dijo Zetsu con diversión, y el nombrado sonrió con mucha maldad. Pero en sus pensamientos le venían muchas cosas, que ocurrieron en su infancia, y después simplemente había cerrado sus ojos, mientras recordaba todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta este lugar. Flashback, en un lugar oscuro, cuatro personas se contaban muchas cosas, ¿crees que funcione el jutsu de esa manera? Se preguntó Naruto que era un niño, ¿funcionará? Respondió Rick con diversión, no lo creo, decía Hana mirando el jutsu, ¿funcionará? Estoy seguro de eso, podemos seguir vivos juntos si lo perfeccionamos, decía Rick con diversión todavía, si tú lo dices, pero creo que nos separarán en cualquier momento, estoy segura de eso, decía Kaya deprimida, no lo harán, necesitan que seamos ambu, lo único que quiere ese viejo es poder, si somos fuertes, nosotros seguiremos vivos, habló Rick con seriedad, y sus amigos sonrieron, pero meses después, sus manos estaban manchadas de sangre, lo siento, de verdad lo siento mucho, no olvides darles tus ojos a Naruto, porque nosotros no podremos escapar, porque estamos muy enfermo. Decía Hana que había cerrado sus ojos en los brazos de su amigo, que solo lloraba, y sus ojos habían cambiado al Mangekyo Sharingan, Naruto, será nuestro legado, dijo Rick con seriedad, mientras veía a un Naruto que lloraba por su amiga, todo esto, creó el mundo Shinobi, fue su culpa, y también, las cosas se dieron en este lugar que odio con todo mi ser, Konoha, algún día me vengaré de todos ustedes, dijo Rick con seriedad, y Naruto con él, fueron llevados hacia una sala, porque Rick había hecho un genjutsu hacia el Anbu, y el doctor les había intercambiado sus ojos, Naruto, cuando todo esto termine, nos iremos, habló Rick con seriedad, Hai, respondió Naruto sin emociones, quebraron a mi hermano, quería que se fuera con su familia, pero creo, que también lo olvidaron, protegeré a Naruto incluso después de la muerte. Dijo Rick con seriedad, y la liberación del Kyuubi había llegado, los ambos corrían desesperadamente, esta es nuestra oportunidad, Naruto nos vamos, gritó Rick que estaba listo para irse, y el nombrado también se había levantado, mientras que corrían lejos de la base, maldición, quería ver el sol una vez más, decía Rick que se cansaba rápidamente, pero Naruto lo había alzado, lo siento Naruto, decía Rick en voz baja, sé que estás enfermo, pero eso no significa que no te lleve hacia la libertad, dijo Naruto que corría a toda velocidad, lo siento hermano, pero no quería que te preocuparas tanto por mí, decía Rick con una triste sonrisa, pero varios ambus empezaban a alcanzarlos, Naruto, Naruto te hablo maldita sea, tienes que dejarme, podré batallar con ellos por un buen rato, y no quiero que mires atrás, y sigue corriendo, sabes que no sobreviviré. Pero te di mis ojos, y podré ver lo que verás en un futuro, no me importa lo que verás, muerte, venganza, no me importa nada, solo sé que veré ese futuro en ti, así que solo bájame, y es una orden de tu líder, habló Rick con una sonrisa, y Naruto se había detenido, Rick miró hacia en donde venían sus oponentes, que eran muchos, sentir que moriré, se siente algo escalofriante, decía el rubio internamente, y habló, hazte fuerte Naruto, y demuestra el poder de los rechazos.
pasados, muestra el poder que creó este podrido mundo ninja, dijo Rick que miraba cómo se acercaban varios shinobis, y Naruto dijo unas palabras que hizo que Rick llore en silencio, y habló, eso ya lo sé, estos ojos, son los que nos dicen que somos hermanos, decía Rick en voz baja, mientras se tocaba sus ojos, que estaban llorando, porque ya no podría estar con su hermano. Vamos Naruto, por Hana, Kaya, y por supuesto, por tu hermano, gritó Rick muy fuerte, y Naruto corrió a toda velocidad, ¿qué es lo que me gustaría ver en un futuro? La verdad no lo sé, tengo miedo de morir, decía Rick que se había puesto serio, y corrió hacia los shinobis. La pelea duró varias horas, hasta que lo sometieron, y cuando estaban por sacarle sus ojos, el rubio habló, te llevaré conmigo, maldito viejo, gritó Rick con furia, y el estruendo se hizo escuchar. Ya perdí el sabor del pan, también el sabor de una buena comida, me pregunto qué comerá Naruto después de este día, un ramen, un barbecue, me gustaría ver una buena comida en unos días de esto, pero estoy tan cansado, que me iré a dormir para el día de mañana. No es así, Naruto, dijo Rick que se perdió en la inmensa oscuridad, pero fue como si alguien le dijera despierta, y el nombrado abrió sus ojos incrédulo, ¿estás vivo amigo?, preguntó una voz con diversión, ¿eres tú, Naruto?, preguntó Rick incrédulo, y jamás pensé que diría esto, pero qué bueno es tenerte nuevamente, hermano, habló Naruto con una media sonrisa, con que el jutsu que tenía Madara ha funcionado, decía Kisame mirando hacia el aliado que habían revivido. Naruto, creciste, hasta tu voz creció, espera un momento, ¿mi voz también cambió? ¿Qué pasó? Preguntó Rick mirándose su cuerpo, eres un revivido hermano, el jutsu que usé, fue el Edo Tensei, jutsu de resucitación del mundo impuro, ya pasaron 13 años desde que moriste Rick, las cosas cambiaron mucho, habló Naruto estoicamente. 13 años, preguntó Rick incrédulo por la información, maté a Danzo, preguntó Rick serio, no, el maldito sigue vivo, pero ya lo mataremos, de hecho, puedes matarlo tú mismo, pero te reviví, porque necesito unos ojos extras, eres al que más le tengo confianza, Kisame está aquí para eso, pero se emociona además, quiero tenerte para vigilar al líder de mi organización, su nombre es Pain, tenemos los mismos ojos, será fácil hacer de las nuestras de ahora en adelante. Habló Naruto serio, espera un momento, déjame aclarar la mente, estás en una organización, quieres que mantenga a raya a un líder, que apuesto que no es un idiota, y también, haremos de las nuestras, y eso también me dice que me quieres contar algo, dijo Rick mirando hacia Naruto con seriedad, sí, Madara es el supuesto líder de Akatsuki. Tenía una máscara, como tienes la cara de un cadáver, tendrás que usarla siempre, respondió Naruto aburrido, Rick miró su cara en un espejo, me veo muy mal, decía el rubio horrorizado, wajajajajajajaja, reía Kisame muy fuerte, Naruto solo había suspirado, porque su hermano le importaba su apariencia nada más, y Kisame se reía por la escena, porque ambos shinobis presentes eran unos monstruos, el que había revivido, tenía una personalidad distinta de Naruto, que hablo, oye, ¿qué me dices? ¿Me ayudarás? Preguntó Naruto mirando hacia Rick, que se seguía mirando el espejo, y hablo, ¿estaré así para siempre? Preguntó Rick curioso, pfff, decía Kisame aguantando sus risas, no, aún estoy en proceso de desarrollar el jutsu, respondió Naruto suspirando, qué bueno, sabes Naruto, creía que había muerto. Ya sabes, decía Rick suspirando, estás muerto, dijo Naruto sin emociones, wajajajajajajaja, reía Kisame nuevamente, Nani, es cierto, maldición, pero no estaré así por mucho tiempo, pero mi pregunta es esta, ¿cómo es que tengo tu misma estatura? Preguntó Rick mirándose su cuerpo, porque hice modificaciones en tu cuerpo, no quería verte de niño, te traje en mi misma edad, respondió Naruto mirando hacia Rick que solo asintió, tengo que ser Madara, fue lo único que entendí de todo esto, pero Naruto, tenemos el mismo chakra ¿sabes?, decía Rick que expulsó mucho chakra, Kisame que se reía, se había sorprendido, y ahora mismo estaba serio, somos hermanos, respondió Naruto mirando hacia el rubio revivido, que sonrió, y habló, lo único que yo quería, era comer, pero no tengo hambre, tengo algo en mi pecho todavía.
y es una espina llamada Konoha. Si quieres que haga tu plan, quiero que juntos vayamos hacia Konoha, para volarla en pedazos, junto con Danzo Shimura. Sabes que también quiero matar a dos personas en específico, decía Rick con diversión. Tus padres, asintió Naruto estoicamente, claro, Inoichi Yamanaka, y mi madre, habló Rick que estaba serio. El plan que quiero hacer, es para que todas las aldeas desaparezcan, habló Naruto serio, un plan de un lunático, estoy seguro que te dirán eso, pero aún estoy sorprendido de poder estar vivo, ya sabes, en estado zombie, pero ahora estoy contigo, sabes, temí que jamás te pudieras cuidar solo, pero sobreviviste sin mí, por lo que ahora, tú eres el líder, así que es la hora de que yo, te siga a ti, dijo Rick mirando hacia Naruto, ¿qué hablo? Te daré todos mis recuerdos. Activa tus ojos, dijo Naruto serio, y Rick hizo lo que se le dijo, y estaba viendo todo lo que vio Naruto en estos años, y él lo estaba guardando todo, el Sharingan es impresionante, decía Rick con diversión, mientras veía cómo se podía utilizar, y también, el Rinnegan que también poseía él, para su enorme sonrisa, varias horas después, Rick estaba sentado, mientras miraba sus manos, Rick estate aquí, mandaremos a uno de Akatsuki por este lugar, pero de ahora en adelante, tu nombre será Kyosuke, el alumno de Madara también, pero cuando estés con el líder, quiero que lo mantengas a raya, a Zetsu también, porque es un bocón, habló Naruto que le tiró una máscara naranja, Kyosuke, qué largo, sabes hermano, solo me llamaré, Tobi, decía Rick con diversión, pero qué patético, decía Kisame. Para después decir, wajajajajaja, porque no imponía respeto, sabes Rick, haz lo que quieras, le diré que eres Tobi, pero no olvides tu papel, decía Naruto suspirando, vamos vamos, me divertiré hasta que llegue el día en que visite Konoha, ahí me presentaré, decía Rick con diversión, Naruto solo asintió, nos vemos Rick y no causes problemas, decía Kisame con diversión, Rick se puso su máscara naranja, y también, hizo una transformación en su cabello amarillo, porque lo tiñó de negro, nos vemos, Kisame senpai, Naruto senpai, porque después de todo, Tobi, es un buen chico, dijo Rick con una sonrisa de ojos, pero que transmitía mucha hostilidad, los días pasaron, y Zetsu se había presentado ante Tobi, que lo miró con diversión, el plan, está en camino, lo siento mucho pueblo de Konoha, pero lastimosamente, el mundo ninja quiere que siga caminando por estas tierras para ocasionar más problemas, y también destrucción, decía Tobi con diversión, mientras se ponía una capa de Akatsuki, a fin del flashback, tenemos unos minutos antes de que se haga el jutsu, así que, ¿por dónde está Kisame?, preguntó Rick con seriedad, por este lado Madara-sama, digo, Rick, ya no sé qué pensar, solo vamos, decía Zetsu confundido, y el nombrado camino hacia la prisión de máxima seguridad. Alguien se acerca, decía un chunin que había corrido hacia la puerta, pero jamás había vuelto, otro fue, lo mismo pasó, algo no está bien, decía Ibiki que estaba serio, quiero que vayan a investigar, decía Ibiki con seriedad, y todos los shinobis que aún estaban ahí, corrieron hacia en donde sus camaradas jamás volvieron, y minutos después, no volvieron más, pero qué demonios, decía Ibiki mirando hacia la puerta. Porque los pasos se hacían más fuertes, Inoichi date prisa, gritó Ibiki mirando hacia el nombrado, Inoichi, dijo un enmascarado que se veía una parte de su cara, pero qué suerte la mía, jajajajajaja, reía el enmascarado que ahora era rubio, Inoichi rápido, gritó Ibiki, que salió volando de una patada giratoria, mientras decía, aa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 
de espaldas, mientras decía, ¡ah! ¡Silencio!, gritó el enmascarado que le dio un puñetazo en toda su cara, partiéndole todo su rostro, ¡rum! Inoichi, gritó Ibiki que había corrido hacia el enmascarado, que lo miró de reojo, porque Ibiki solo vio una cosa blanca nada más. Y el estruendo se hizo escuchar, ¡rum! Pero del otro lado, ¿qué fue eso?, preguntó Kusina incrédula. Es la prisión, decían los de Konoha incrédulos. ¿Acaso hay otro de Akatsuki todavía?, preguntó Jiraiya incrédulo. Corran, Kisame todavía está ahí con Inoichi, gritó Kusina rápidamente. Obito se había asustado, y también había corrido, y minutos de correr y saltar en varios escombros que había dejado la pelea con los Akatsuki, vieron con incredulidad quien todavía estaba vivo. Madara, dijo Orochimaru incrédulo. No, ese sujeto es rubio, decía Jiraiya incrédulo por lo que ahora estaba viendo, pero Orochimaru miró que estaba pasando con el brazo del enmascarado, porque se reconstruía poco a poco. Un maldito revivido, decía la Sanin serpiente incrédulo. ¿Cómo que un revivido?, preguntó Jiraiya sorprendido. Edo Tensei, jutsu de resucitación del mundo impuro, respondió el Sanin serpiente incrédulo por lo que estaba viendo. Naruto, preguntó Kusina, porque veía una cabellera rubia en el enmascarado, y todos abrieron sus ojos nuevamente, porque tal vez Kusina también tenía razón. Parece ser que alguien nos dio la espalda, siempre lo sabíamos, decía el enmascarado con diversión. Naruto, gritó Kusina incrédula. Naruto, preguntó el enmascarado que se tocó su cabello, y era rubio. Creo que me he descuidado, pero ¿qué más da? Después de todo, las cosas ya están como debe de ser, decía el enmascarado que se había sacado su máscara, y todos vieron que no era Naruto. Un tiempo ha pasado, Konoha, solo vine por mi compañero y amigo. Kisame, decía Rick con diversión. Solo bájame y déjame luchar, decía Kisame que estaba amarrado. No, te lastimarás, Kisame, aún estás recuperándote poco a poco. El jutsu que hizo el idiota fue poderoso, respondió el rubio que se había agachado, y de una cabellera rubia, levantó a un Inoichi, que solo dijo, porque le había dolido como nunca, y todos se horrorizaron nuevamente. ¿Saben lo que pasará, verdad?, preguntó el de Akatsuki con diversión, y Obito había corrido hacia el nuevo miembro de Akatsuki, que sonrió con maldad, y rápidamente, había empalado lado a Inoichi enfrente de los de Konoha, que abrieron sus ojos muy grande, y más shinobis llegaban para ver la conmoción, pero una rubia miraba como su padre estaba empalado, y después, había caído secamente en el suelo. Había otro que tenía muchas cicatrices en su cabeza, lo clave en ese lugar, habló el rubio con diversión, y todos vieron que estaban hablando de Ibiki, que también estaba sin vida. Fue un castigo divino, eso pasa cuando haces hijos no deseados, decía el rubio con una sonrisa llena de maldad. Orochimaru abrió sus ojos incrédulo, porque ahora sabía el nombre del rubio que estaba enfrente de él, y solo dijo, Rick. ¿Eres tú, verdad?, preguntó Orochimaru incrédulo, y todos se sorprendieron nuevamente. Eres una molestia como siempre, Orochimaru, pero todos vieron que una cabeza demoníaca estaba mandando chakra de color verde en toda Konoha. Rine Tensei, matarán al dios de nuestra organización, jejejejejejeje. Sabía que algún día uno de ellos nos daría la espalda, pero jamás pensé que sería solo uno de ustedes, decía Rick mirando hacia un clon de Conan, que lo miró incrédula, porque el autoproclamado Madara era un chico rubio, pero parecía un cadáver. Rine Tensei, decía Obito mirando hacia el rubio de Akatsuki, que habló. Solo observa, respondió Rick, que dejó caer a un Ibiki en el suelo, porque la cabeza estaba tirando varias energías de color verde. Todos están teniendo una segunda oportunidad, decía Rick con diversión. Quizá me dio una media sonrisa. Entonces, decía Ino mirando hacia su padre, que estaba por ser tocado por una luz de color verde, pero apareció el enmascarado, y todos se sorprendieron por eso. Y jamás pensé que usaría el poder del líder para mi resucitación, pero da igual, porque el líder es un dios generoso, asintió Rick con diversión. No, pero ¿qué haces?, gritó Ino que había corrido hacia el enmascarado.
pero varios Zetsu aparecieron, mientras corrían hacia los de Konoha, que mataban a cuantos Zetsu se les ponía enfrente, y minutos después, Rick estaba como nuevo, estoy vivo, y tengo mucha hambre, dijo el rubio con diversión, y miró hacia Inoichi, y aplastó su cabeza con mucho odio, y no lo miró con furia, y corrió hacia el rubio que lo miró con diversión, no Ino, gritó Obito que la había detenido, porque varias estacas de piedras habían emergido sin que Ino se dé cuenta, porque tanto aprecio hacia mi bastardo padre, no ves que se lo merecía, hizo que mi madre me abandonara en los barrios rojos de Konoha, en donde aprendí a robar, y también a sobrevivir, esto que le hice, se lo merecía, habló Rick mirando hacia Ino, que estaba incrédula, eras hijo de Inoichi-san, preguntó Obito incrédulo por la información. ¿Eres mi hermano? Preguntó Ino incrédula, hermano, eras hija de este desgraciado, jejejejejejeje, pero qué graciosa es la vida, es como si nos dijeran que tendremos que enfrentarnos en algún lugar, pero eres alguien patética, así que no creo que nos volvamos a vernos las caras, decía Rick con diversión, ¿crees que te dejaremos ir? Gritó Kusina con furia, Naruto me espera, le diré que Konan nos ha traicionado, deberían dejar las cosas como están, porque si van hacia mi persona, su aldea podría perecer, ¿quieren eso? Preguntó Rick con diversión, y todos los de Konoha corrieron hacia el de Akatsuki, que solo dijo, Mokuton, Yōkai Kota, lo dijo con furia, y varias raíces de los árboles habían emergido, mientras iban hacia los de Konoha, que los esquivaban con mucha dificultad, pero Obito era distinto, porque podría atravesarlos. Algo anda mal, decía Tsunade mirando en todos lados, e hizo una invocación, Katsuyu, cuida a cualquier shinobi de Konoha que todavía esté por ahí, incluso a los cuerpos que veas por ahí, porque se nos dijeron que han revivido, ordenó Tsunade con seriedad, Hai, Tsunade-sama, respondió Katsuyu que se había esparcido en varias babosas más pequeñas, y Tsunade empezó a esquivar las raíces de los árboles que se acercaban a ella, hizo la invocación porque sentía que algo más pasaría, el que ahora los estaba enfrentando, parecía que solo quería destruir algo, pero aún no sabía qué era lo que quería destruir, y la Senju seguía con sus esquivadas. Pero con Ino, ella estaba incrédula por lo que estaba pasando, ¿en dónde está? Gritó Tsunade con furia, porque no estaba el de Akatsuki, estoy aquí, habló Rick con mucha diversión, y Tsunade salió volando mientras decía, porque había recibido una patada en toda su cara, maldición, pero qué rápido, dijeron Jiraiya con Orochimaru incrédulos, hay para ustedes también, gritó Rick que en el mismo instante, había girado rápidamente, mientras le daba un talón en la cara a Orochimaru que bajó a una enorme velocidad, mientras decía, y a Jiraiya lo habían agarrado de una pierna, mientras que también, lo mandaban hacia el suelo con toda la furia que sentía Rick, y Jiraiya bajó hacia en donde estaba Orochimaru, y el estruendo se hizo escuchar, rum. Maldición, gritó Kusina que rápidamente mandó sus cadenas hacia el rubio que estaba con mucha diversión, porque solo lo habían atravesado, Kusina Uzumaki, siempre quise conocerte sabes, me llamó mucho la atención de cómo alguien como tú, viendo de cómo eres en persona, me cuesta mucho comprender de cómo te olvidaste de mi hermano, habló Rick que miraba hacia Kusina que no decía nada, sin comentarios después de todo, tal vez jamás lo quisiste, no somos elegidos por el destino, somos personas, shinobis olvidados en la basura del mundo, que injustamente, solo reciben las cosas malas del mundo que les brinda solo a otras personas, ¿no lo crees así, Kusina? Preguntó Rick mirando hacia la nombrada, que no decía nada, porque no sabía qué contestar, eres Madara, el que hizo que el Kyuubi se libere años atrás. Preguntó Kusina con seriedad, ¿liberar, decía el rubio pensando, y todos lo miraban con precaución, porque veían a su alrededor, y había varios árboles, pero el rubio de Akatsuki habló, no fui yo, estaba con Naruto, lo recuerdo muy bien, estábamos en una cama, los primeros días fueron un infierno, golpes, y más golpes en nuestro pequeño cuerpo, traté de proteger la luz que tenía Naruto, de verdad lo quise proteger, él no era como yo. Yo, que creció en los barrios rojos, me especialicé en no tener nada, pero cuando lo había conocido, me llamó mucho la atención, su sonrisa, su forma de pedir las cosas, él era, mi yo que se perdió en el camino, el que quería ser una persona que cambiaría el mundo, era tan ingenuo, pero Naruto me miraba con una ingenuidad con la que yo crecí, cuando mi madre fingía quererme.
pero cuando se había enterado que el bastardo de Inoichi la dejaría por alguien de su propio clan, su amor se había esfumado. Ni siquiera me dio una explicación, simplemente me dejó en ese lugar, y ahí fue cuando lo comprendí. Mi vida siempre fue una mentira, la maldije por eso, pero ella me dijo que no era su culpa, sino la de mi padre, porque eligió a otra persona, y que mi existencia era algo que ella quería para posicionarse como una señora de alto nivel. En ese tiempo ni siquiera sabía de lo que me hablaba, pero una cosa sí entendí rápidamente, y era de que jamás fui deseado por ambas personas. Pero lo lamento, Kusina, no fui quien había liberado el Kyuubi. Como dije, fuimos siempre unos experimentos del viejo de Danzo, que cuando me había visto, me dijo con su mirada, se supone que tenía que estar muerto. Fue tan divertido, le hice muchas cosas que jamás quiso experimentar, fue su castigo por hacer varias cosas con nosotros. No pude proteger a Naruto, él era diferente, él era un niño que no quería ser shinobi, me lo dijo muchas veces, me dijo que cuando su madre venga, me llevaría con él, y fue lo mismo con mis amigas, pero Kusina nunca había llegado. ¿En dónde estabas, Kusina? Dímelo, gritó Rick con furia, y Kusina no decía nada. Eres más patética que mi supuesta madre, y jamás le diste una explicación a Naruto, simplemente lo olvidaste, pero ahora lo quieres ver. ¿Qué conseguirás viendo a Naruto? Le pedirás perdón, le dirás que ya no tiene que sufrir, ¿acaso le dirás que no fue tu culpa? ¿Qué excusa le dirás? Porque en todo este tiempo, simplemente te pusiste a llorar nada más, tus lágrimas me dan solo asco. ¿Quieres que sienta empatía por ti? Lo cual jamás va a pasar. Eres escoria, una escoria que se elevó en lo alto de Konoha. Kusina Uzumaki, Akashi sí o no habanero, la Kunoichi que miró los ojos del Kyuubi fijamente, y sobrevivió, la Kunoichi legendaria que salvó a Konoha. Todos quieren ser como ella, todos le temen a Kusina porque hizo algo que nadie más pudo, medirse con el gran Kyuubi no Kitsune, la que salvó a sus hijos para que no les pasara nada, la Kunoichi que toda Konoha quiere ir respeta, la que daría todo por su aldea, una aldea que creó a dos shinobis que ahora mismo quiere más sangre, gritó Rick que corrió a toda velocidad hacia Kusina, que abrió sus ojos incrédula, y había recibido un rodillazo en toda su cara, y cayó de espaldas. Muere, habló el rubio que bajó una estaca de color negro hacia Kusina. Que no podría esquivarla, estoy muerta, dijo la pelirroja que veía su muerte, pero Obito había aparecido, mientras daba una estocada en el rubio, que se había hecho intangible. Eres una molestia, Uchiha, habló el rubio que miró hacia el pelinegro, que lo miraba con furia, pero el rubio miró en una dirección, y sonrió con maldad, y Obito miró en donde miraba el rubio de Akatsuki. Veré qué pueden hacer cuando me encargue de las kunoichis que tal vez, en otra vida las considere unas hermanas, gritó Rick, que salió en un estallido de poder hacia Ino con Naruko, que uno estaba inconsciente, y la otra lo estaba curando. Maldición, gritó Kusina quemando sus cadenas hacia Rick, que no les hacía nada, pero Obito lo seguía de cerca. No eres nadie, Uchiha, y jamás lo fuiste, habló Rick que le sonrió con diversión. Maldito, gritó el Uchiha, pero sintió que algo lo había golpeado en toda su cara, y salió volando mientras decía, los vi, fue por unos instantes, son como clones, decía el Uchiha incrédulo, pero el rubio de Akatsuki ya estaba cerca de Ino, y la nombrada lo miró con sus ojos impactada. Quiero que le digas en el más allá a tu padre, que se pudra, gritó Rick con una sonrisa llena de maldad, para después clavar una vara negra en toda la cabeza de Ino. Agáchate, Ino, gritó Obito con desesperación, pero Choza se había interpuesto. Maldito gordo lleno de mugre, gritó Rick con furia, no le harás nada, habló Choza con furia, para lo que me importa, obeso, habló el rubio que tocó el cuerpo de Choza, que se sorprendió, porque solo sintió un choque de poder en todo su estómago, y salió volando mientras decía, Y cuando el rubio de Akatsuki volvió hacia Ino con la intención de matarla, otra persona dijo, Gatsuga, y era Tsume que estaba con furia, y la rubia Yamanaka se había salvado nuevamente, porque Rick se hizo intangible. Malditos idiotas, gritó Rick con furia, porque interrumpían su ejecución. Ino agarra a Naruko y huye, gritó el Uchiha que se había levantado para ir hacia el rubio de Akatsuki, que lo miró con furia, porque Ino agarró a Naruko con Fu, y corrió hacia una dirección.
atención, ven lo que hacen idiotas, habló Rick suspirando, porque Chosa con Tsume corrían hacia él, pero el nombrado los miró con sus ojos carmesí, y apareció enfrente de ellos, que se habían sorprendido por eso. Escuche que mataron a tu hijo, habló Rick con mucha diversión, y Chosa se había molestado, pero Rick estaba con una sonrisa llena de maldad. Y también me había enterado, de que eras el amigo del bastardo de Inoichi, gritó Rick que había penetrado con su mano en todo el estómago de Chosa, que había escupido una gran cantidad de sangre, todos se sorprendieron por eso, ve con tu hijo, y también con tu amigo, habló Rick que balanceó su mano hacia arriba, y Chosa fue dividido en dos, Chosa, gritó Kusina incrédula, Chosa, gritó Tsume que corrió hacia Rick que seguía con una sonrisa, morirás maldito mocoso, gritó la Inosuka con furia. Pero cuando había corrido, Rick estaba con su puño en alto, pero Kusina se había tapado su boca ahogando sus gritos, porque Tsume estaba sin su cabeza, porque de un solo gancho que le dieron, por parte del rubio de Akatsuki, hizo que la Inosuka pierda su cabeza, dos líderes de los clanes ya no existen. Decía el rubio con una gran sonrisa, Kuromaru, corre, gritó Obito mirando hacia el perro, que seguía choqueado también, porque la mujer que siempre había luchado codo a codo con él, estaba sin cabeza, sabes que los perros no van al cielo, ¿verdad? Habló Rick con una sonrisa, y cuando el perro quiso salir, simplemente fue dividido, mandar a Nojin, gritó Orochimaru con furia, Katon, Dai, Endan, gritó Jiraiya con furia, y el estruendo se hizo escuchar, rum. Aún no está muerto, gritó Tsunade que había bajado rápidamente, mientras daba una patada muy poderosa hacia el de Akatsuki, y otro estruendo se hizo escuchar, rum. Los Anin, todos sus nobles esfuerzos, son en vano. Decía Rick que estaba como si nada, eso es imposible, decía Tsunade, que recibió 5 varas negras en todo su cuerpo, me dijeron que te podrías curar rápidamente, me pregunto si también puedes curar un ojo que yo mismo te quitaré, habló Rick que llegó hacia Tsunade, que miró como la mano del rubio llegó hacia su ojo izquierdo, y Tsunade solo dijo, Tsunade, gritaron Orochimaru con Jiraiya incrédulos, maldito, gritó Kusina que había corrido hacia el de Akatsuki. Tsuki, que tenía en su mano, el ojo de Tsunade, que gritaba con mucho dolor, jajajajajajajaja, no exageres Tsunade, eres una leyenda con las medicinas, seguro que ya no sientes dolor, asintió Rick riendo con locura, pero Obito con Kusina mandaron sus ataques hacia el rubio que se reía, pero sus ataques no le habían hecho nada. Porque simplemente los habían atravesado, maldito Kamui, gritó Obito con furia, me pregunto si podrás hacer intangible a Ino, habló Rick que había dado una patada hacia los de Konoha, que uno se hizo intangible, pero el otro, que era Kusina, lo había detenido, pero Rick mandó una vara negra con mucho chakra hacia Ino, y Obito había corrido hacia su pareja, no llegaré, decía Uchiha, pero Ino sacó un kunai, mientras contrarrestaba la vara negra del de Akatsuki, pero fue perforada en todo su hombro, y simplemente dijo, porque no quiso salir, porque la vara negra iba tras Naruto Kung Fu, y no, gritó Obito incrédulo, jejejejejejeje, me gusta cómo se preocupan en el uno al otro, me da hasta ganas de vomitar, en serio lo digo, habló el rubio que miró hacia Kusina, que estaba adolorida. Creo que te lesioné el brazo, dijo Rick mirando hacia Kusina, que saltó hacia atrás, y cuando quiso hablar, recibió un rodillazo nuevamente, y cayó de espaldas. ¿Cómo es que no lo puedo ver? Decía Kusina internamente, muere, habló el rubio sin emociones, pero de nuevo los Sanin volvieron, pero Obito había hecho varias posiciones de manos, y eso vio el rubio, que sonrió, porque ahora se había defendido de los ataques de los Sanin, porque ambos dieron una patada imbuida en mucho chakra, rum. Se había escuchado, pero Tsunade corrió hacia el rubio con la intención de darle un puñetazo en toda su cara, pero el nombrado había soltado el ojo de Tsunade, que lo miró incrédula como caía su ojo, y recibió una patada en todo su mentón, mientras era elevada con mucha facilidad. Pero Orochimaru había agarrado el ojo de Tsunade, ja, dijo el rubio que agarró la patada de Jiraiya, y lo había azotado en Orochimaru, y el estruendo se hizo escuchar, rum.
Kushio-sen-no-jutsu, jutsu, de invocación, gritó Orochimaru con furia, y de una cortina de humo, salió Manda. Orochimaru, dijo la serpiente, que recibió una onda de choque poderosa, y desapareció en una cortina de humo. Nani, gritó el Sanin serpiente incrédulo, porque Manda apareció, y luego desapareció como si nada. Quiero tu estúpida cabeza serpiente, gritó Rick con diversión, pero el Uchiha apareció arriba de Rick, que lo había visto, y Jiraiya estaba detrás del de Akatsuki, y Tsunade estaba mandando un puñetazo hacia el rubio, que no tenía cómo escapar. ¿Por dónde, bastardo? No tienes escapatoria, gritaron los de Konoha con furia. Escapar, están locos, habló el de Akatsuki que había encendido su Rinnegan, y todos vieron una luz blanca nada más, porque Rick había dicho, Shinra Tensei, y el estruendo se hizo escuchar, rum. Y todos salieron volando. Ahora Obito había recibido un golpe sin que se pudiera defender, porque había un sello que hacía quien tuviera la habilidad de ser intangible, fuera capaz de ser tocado en combate, y el Uchiha fue enviado hacia los escombros, y no se había levantado más. Obito, decía Ino que se había quitado la vara negra que tenía en su hombro, y más shinobis estaban llegando hacia, en donde estaban combatiendo los shinobis de Konoha. ¿Siguen llegando más bichos?, decía Rick mirando hacia Kusina, que estaba protegiendo a las Jinchurikis. No, no te la llevarás, decía Kusina que seguía en pie de guerra, para lo que me importa, no soy Pain, no soy el que está tras los Jinchurikis, mi objetivo era siempre otra cosa, y era vigilar de cerca a Nagato, o sea Pain, pero la ramera de Konan nos ha traicionado, tal vez ya estaba escrito, los mesías del mundo tienen que pasar por estas dificultades, ver sufrir a las personas, ver caer a los shinobis de su propia aldea, ver cómo otros que son los malvados se ríen de su miserable vida, una vida que tuvieron cuando otros no tenían nada, pero aún así, todos los miran con comprensión, pero a nosotros, nos dicen que debemos perecer, el odio y el amor, son tan parecidos, que es muy fácil confundirlos, amor para los que supuestamente son los inocentes, odio para los que son abandonados en la nada. Los clanes tienen una línea de sangre, las más fuertes se unen para crear aldeas, las aldeas crean shinobis, y los shinobis crean shinobis renegados, las guerras empiezan, y así, también surge la cadena de odio, el dolor es parte de nuestras vidas, pero pocos viven esa vida sin mirar atrás, porque simplemente siguen avanzando, no es así, Jiraiya, porque sé muy bien que eso me quieres decir, dejar atrás las cosas que me sucedieron, que Konoha no tuvo la culpa de lo que me hizo Danzo, por eso ahora mismo, haré que vean el poder que esta aldea ha creado, y veré si pueden dejar el pasado atrás, hablo Rick que se había elevado lentamente, ¿qué está por hacer?, se preguntó Jiraiya internamente, esto no me gusta, decía Orochimaru internamente también, pero Tsunade estaba curándose su ojo rápidamente, porque Orochimaru se lo había dado. Pero en otro lado, mucho antes de que la pelea de Rick con los de Konoha iniciara, con los otros de Konoha, estaban suspirando, porque el jutsu se había ejecutado, pero una explosión se hizo ver, y después vieron el Mokuton, alguien está aquí, estoy seguro que es Naruto, decía Minato que había corrido hacia su aldea, Shisui lo seguía de cerca, Itachi se había quedado a vigilar, pero Minato vio que una persona estaba elevándose poco a poco, les dije que dejaran todo como estaban. Pero parece ser que todavía quieren sentir más dolor, aún después de que algunos fueron revividos, qué lástima por ustedes Konoha, pero quiero que vean el poder que esta misma aldea creó años atrás, disfrútenla, gritó Rick con furia, no, no lo harás, gritó Tsunade. Que hizo una posición de mano, mientras ponía mucho chakra en su invocación, para proteger a todos sus camaradas de Konoha. Es tarde, Shinra Tensei, gritó Rick con mucha maldad, y todos vieron una luz blanca nada más, y el estruendo se hizo escuchar, rum. Minutos después, Rick había bajado sin problemas, Kisame está en mi dimensión de bolsillo, Susamejada también, y el cuerpo favorito del dios, y ahora iré por el líder, si está vivo, me lo llevaré, asintió Rick que se perdió en el camino, en otro lado, Minato con Shisui que corrían por toda Konoha, vieron algo blanco nada más, pero una babosa los había absorbido para que no les pasara nada. Y todo había quedado en oscuridad total, lo mismo pasó en otro lado, con los otros shinobis que estaban en Konoha.
Menma estaba muy feliz, porque un chakra verde había tocado a Hinata, y ella estaba viva. Lo mismo había pasado con Kakashi y Rin, que estaban sorprendidos por lo que estaba pasando, y más shinobis estaban festejando su resucitación, mientras decían que era obra de Kamisama, pero segundos después, Menma se había horrorizado, porque un rubio se estaba elevando rápidamente, y se dijo que esto se pondría muy mal, y había protegido a Hinata con su cuerpo, pero ambos fueron cubiertos por Katsuyo, y solo vieron oscuridad, y en otro lado. Un Itachi que estaba en una gran distancia, estaba con sus ojos muy grande, porque su aldea fue devastada sin problemas. ¿Qué debo hacer?, decía Itachi mirando hacia la hora peliblanco. Te recuerdo, eras el niño que no le gustaba que revisara la basura, mira cuánto has crecido. Bueno, ambos crecimos, decía Rick con mucha diversión. ¿Eres tú?, dijo Itachi, que salió volando mientras decía, y chocó con varios árboles en el proceso. No tengo tiempo para ti, porque ya no hay una aldea a la cual defender, decía Rick sin interés, y miró hacia su líder, que estaba sin hacer nada. Pero Rick hizo una posición de mano, y Nagato había caído, mientras decía, Konan me traicionó, gritaba el líder de Akatsuki con mucho dolor en sus gritos. Como sea, Nagato, te ves patético, sabía que uno de ustedes nos traicionaría, pero jamás pensé que Konan iría por ti, decía Rick con diversión. ¿Quién eres?, gruñó Nagato, que quiso decir un jutsu, pero Rick le había dado una cachetada, y Nagato escupió sangre. Mira, no eres un dios, eres algo que escupió el Kamisama, tal vez te mastico mucho, y luego de dejarte sin color, simplemente te tiro como la basura que eres. Wajajajajaja, reía muy fuerte Rick con diversión. Tu maldito, soy Pain, el dios del nuevo mundo, y Yokon, decía Nagato, que no terminó sus palabras, porque siempre había un yo con Konan, pero ahora, no estaba más con él, y cuando se quiso deprimir, Rick le había propinado un puñetazo en toda la cara, y Nagato escupió mucha sangre, y siguió recibiendo el castigo. Maldito bastardo, no puedo defenderme, decía el dios Nagato, que estaba gritando. Lo hago porque te lo mereces, idiota, siempre lo quise hacer, gritaba Rick con diversión. No, no basta, decía Nagato con mucho dolor. Está bien, pues eso era todo, solo quería golpearte nada más, ahora nos vamos de aquí. Claro, a menos que quieras quedarte para ver si Konan te cargará hacia tu cama, para después chuparte esa parte seca que tienes como hombría. Wajajajajajajaja, reía el rubio resucitado. Tu maldito, Konan es, decía Nagato, porque ya no sabía qué decir de su traicionera compañera. Nagato, deberías corromper su cuerpo, y una vez que hayas hecho eso, solo dile, porque me traicionaste, eso deberías hacer, asintió Rick con confirmación. Pudrete, solo sácame de aquí, habló Nagato en voz baja. Jai, respondió Rick, que desaparecía en un vórtice giratorio. Fin de capítulo, así es, fin de capítulo, mis ninjas. Bien, hasta que nos volvamos a ver, supongo, pero bueno, cuídense, ninjas, como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.